Yo era el mayor de 9 hermanos y con todo tener tanta gente en la casa, porque como era el mayor me achicaban para que los otros quedaran más o menos parejos, o sea, me sentía así muy descolocado también. Y eso se notaba un poco en la pintura, tenía una cosa de soledad, que todos esos primeros cuadros que están acá en el libro al principio eran como cortes de la tierra. Entonces los cortes de la tierra es como si hubieras poco a poco ir subiendo hasta llegar, había un cielo y una tierra y después apareció el árbol, el ombú, y ahí ya partía la vida más normal. Este tema primero era completamente onírico, una cosa rarísima, eran cielos y tierras y cosas que no se veía lo que era. Pero después, para entrar en la modernidad, me metí con los colectivos, me metí ya con la cosa pop, las familias. Me gané una beca a Francia por un año y me quedé 15 en total, entre idas y vueltas y qué sé yo. Y bueno, fue ahí donde realicé muchas de esas primeras cosas que las llevé a Francia y las expuse. Yo llego a París en ese momento con telas de Buenos Aires, hacia arriba de un autito diminuto, así, dos caballos. No sé. Y estaba Restany esperándome, qué sé yo. Mostré mis cosas, las galerías iban diciendo no a la de al lado, a la de al lado, a la de al lado. Yo me recorrí todo eso. Y al año estaba exponiendo ya bien con Iris Clark, que es una galería muy importante que hubo en ese momento allá, y también con
representando Francia en Montreal, por ejemplo, con otros dos franceses. Me eligieron a mí, nunca supe quién me eligió, así que es una cosa rarísima que aparecía en Montreal. Y bueno, y ahí me fui introduciendo y como fueron saliendo bien las cosas, me fui quedando. Primero hice una exposición sobre el tema de María Antonieta y las favoritas de Francia. Con los mismos colores de los colectivos y de las madres abusivas y todo eso, pero traducido a María Antonieta, o sea, personajes de la historia francesa. Y el próximo paso que quise dar, dije, bueno, porque me divertió mucho armar una María Antonieta jugando a la pastora. Entonces tenía corderitos y animalitos y no sé qué. Entonces empecé con ese tema, pero recortado en acrílico. Entonces iba cortando los acrílicos, los trabajaba y que hay toda una serie de pop con acrílico. Y cuando se expuso eso, dijimos... Yo pensé cómo hago el salto más importante, que es cómo se sigue adelante después de los acrílicos. Y entonces ahí se me ocurrió salir a la calle y empezar completamente otra historia, que es el arte social, como digo yo, que es colorear las aguas, meterte con otro público, encontrar el público en la calle, trabajar en la misma dimensión. Y ahí hay un cambio ya total. Los cuentos que te estoy haciendo son paulatinos, pero son muy, muy rápidos, es de un año al otro. Y después ya empiezo con las coloraciones. Y en el 68 era el Mayo francés. ¿Cómo era ese entorno políticamente? El Mayo francés fue muy genial porque yo estaba inaugurando ese día la exposición y se llenó de gente y no se iban más. Y habían 1000 personas, una cosa enorme. Y cuando salen a la calle estaban todos los gases lacrimógenos que estaban empezando esa misma noche. Así que se encontraron con un contraste muy, muy grande. Y todo el mundo rajó a sus casas y nosotros tuvimos que a los dos días cerrar la exposición porque era un peligro tenerla abierta. Estaban todas las manifestaciones en la calle. Pero gracias a estar ahí pude verlo, pude trabajar también con ellos porque hubo momentos que hubo serigrafías comunitarias, cosas que se hicieron entre 4 artistas, cada uno un pedazo de la serigrafía. Bueno, todo eso fue historia en ese momento. Y después la frase más linda, la imaginación al poder, que a mí me gustaba mucho. Y bueno, y de ahí partí a Venecia y entonces ya esto se hizo un estudio bastante fuerte para encontrar el color, porque yo no tenía el color en vista. Y es lo que más tardé. Después lo probé cuando apareció, que era un producto que se usa para los ojos, para hacer fondo de ojo. Cuando lo probé en el Sena, la salida de París, no en el centro de París, era tal la mancha y el colorido y la cosa que dije, es impresionante, no es tóxico, se usa para la córnea, para ponerlo en la córnea. Pues, ¿y decidís hacerlo vos, no con otras personas? O sea, ¿vos? No, yo solo. Se me ocurrió y lo quise desarrollar y hacer. Y Venecia salió bien, porque salió 3 kilómetros del Gran Canal. Hubo que estudiar las corrientes, la profundidad del agua, cómo entraba, porque eso es mar. El mar está muy cerca y entra dentro de Venecia. Y ese día le tocaba 8 de la mañana. Así que hubo que levantar a Restanía a las 8 de la mañana, que vino así tambaleando, pero vino feliz y pudo documentar todo. Y las primeras fotos que salieron la publicó en Domus, en su revista. Después, esto fue en el año 68, los 3 kilómetros de Gran Canal. Se planeó para la próxima Bienal de Venecia, o sea que era del 70, volver a colorear el agua de Venecia, agregándole coloración en 2 continentes. Se hizo un cuadrilátero conceptual que era hidrocromía intercontinental, se llamó, en el año 70. Y después de eso,
planeé hacer otras coloraciones. Salieron todas de golpe, así como a medida que yo iba yendo a distintos lugares, siempre había un agua, iba, era en defensa de las aguas que dejaran de ser contaminadas. Era como un himno a la limpieza del agua. ¿Sentís que es un momento de inflexión en tu carrera el haber hecho esta obra? Sí, claro. Todo venía con más timidez, digamos, pero esto ya me tira directamente a comunicador, a meterme con el gran público, el público no especializado en arte. A partir de esa coloración de los cuatro puntos, hubo montones de otras coloraciones. El 71, el 72, 73, 74, 75. Lo que más rescato de toda esa época era que empezó una comunicación completamente diferente con la gente, de mostrar en lugares no tradicionales, o sea, salir de la galería cerrada y entrar al espacio vital de la gente. Ellos participan, porque Venecia participan todos al pasar con el vaporeto por arriba. Y se va armando el color. Estamos hablando de Pierre Restany, que te había nombrado como el hombre verde del sur. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu relación con él? Restany es un personaje muy especial, es uno de los grandes críticos de Europa y de Francia. Para mí el más grande. Me tocó la suerte de conocerlo y de estar al lado de él todo el tiempo, porque lo conozco en la época del Ditela, acá en Buenos Aires, y cada vez que yo viajaba a algún lado, él estaba en ese lado o aparecía. O sea que nos hemos encontrado todo a lo largo del mundo, hasta en Tokio, hasta en Brasil, hasta en lugares muy raros y muy diferentes. O sea que es muy impresionante, porque cuando escribió el libro, este que está acá, sabía de memoria un montón de cosas porque me había encontrado en los lugares. Además estaba con las fichas que yo le mostraba de lo que yo había hecho y fue para él muy fácil armar ese libro. Y estas son la hidrocromía intercontinental, que empieza en New York, ahí, en el East River. París con el Sena. Venecia, la segunda vuelta. Y abajo, en la parte de acá del Río de la Plata, donde está la Ítalo. En realidad fuiste un antecesor del Land Art en un punto, ¿no? Antes que los empaquetamientos de Cristo o Smithson. Yo a veces digo en chiste, soy antes de Cristo. Las cosas de gran escala. Él hizo cosas chicas hace mucho tiempo, pero chicas dentro de una calle o cosas así. En cambio, la coloración esta de Venecia tiene 3 kilómetros. De largo, porque después es como un pulmón que respira. Después se fue a la noche, 8 de la mañana empezó, 8 de la noche se retira la madriga y se va. Y él hizo el año 69, empaquetó la costa de Australia,
con sus plásticos envolviéndola. La diferencia que teníamos, aparte de del año de diferencia, es que él empaqueta y encierra y poluye también. Eso es lo que le han criticado los ambientalistas, cuando él envuelve las islas y cuando hace cosas así, de que todos esos plásticos quedan tirados al agua y todas esas cosas, como que no le importa la contaminación. Lo tuyo es lo opuesto. Y lo mío es lo opuesto, que es limpio, pasa con la marea y se va. Y desde la reflexión, ¿no? Justamente, es un señalamiento. Bueno, era que yo pensaba en el planeta y en el cuidado de las cosas y los artistas del Land Art, no. Empecé después a plantar en las calles de Buenos Aires. En un momento se hicieron, ya no me acuerdo, pero hubo una cosa enorme de plantación en todas las veredas. Donde faltaba un árbol se plantó, con parques y paseos. Y después, la 9 de julio, con árboles autóctonos, se hizo durante 14 años. O sea, todos los 9 de julio se plantaba la 9 de julio. Se organizó con gente que viniera, María Elena Walsh o Marta Minujín, todos traían su planta, María Luisa Bembers, pero a lo largo se fue plantando y plantando y plantando, y ahora están muy grandes los árboles. Y se hizo de Constitución al Bajo, que también yo lo llamé el Río Verde, que une el norte con el sur. Cuando yo empiezo con los mapas, que ese es otro tema, que es la cartografía, digamos, eso es bastante más político. Yo estoy en contra de la gente que parte el continente para sacar un pedacito de Argentina, un pedacito de Uruguay, un pedacito de Chile. Me gusta el continente unido. Entonces la idea era más bien unida por los ríos y por la vegetación, y no desunida por la mano del hombre. También el sur arriba, porque siempre está para abajo, y el sur en realidad... Un planeta que gira no tiene por qué estar siempre abajo. Es una idea que limita un poco el colonialismo con los lugares que nos avasallaron y nos pusieron siempre para abajo. Es muy interesante trabajar con la cartografía. Me gusta mucho. Thank you.
Se está limpiando el riachuelo en este momento y están logrando sacar los barcos que están hundidos bajo agua. Se están haciendo bastantes arreglos dentro de todo porque tendrían que hacer mucho más y terminar ya con la contaminación. Y ahora me han pedido de plantar 8 kilómetros de todo el borde de la Matanza Riachuelo. Así que eso puede ser muy lindo hacerlo. Riachuelo están limpiando mucho más, están ocupándose mucho más, ya tienen también ataques de los jueces que tienen que pagar una multa si no se hace. No sé, está muy avanzado el tema, pero no sé por qué también se va cerrando los ojos, se va dejando pasar. Ahora esto, como vamos a hacer, si mañana vamos a ver los árboles, dentro de una semana ya empezamos a plantar en pleno invierno, o sea que va a ser muy rápido también la plantación. Y eso también va a ayudar a la mejor vida de la gente que vive en la zona, porque hay casi 5 millones de habitantes que rodean Matanza Riachuelo. Hablando del poder, me acordé de la muestra en lo de Mamán, que eran muebles que también remitían a ética. Víctimas y victimarios, sí. Que esa exposición me gustó mucho hacerla, que están acá algunos de los muebles, que son muebles comunes y corrientes que se han hecho seriados así en gran escala en el mundo, digamos, y que si la madera tomara memoria, ponele que la tome, se enverdece el mueble y quiere volver a ser árbol, volver al monte o volver al bosque, volver a de donde salió. Que esa es un poco la idea de esa exposición. Por eso son verdes, por eso se brotan de espinas, les pasan cosas. Hay una serie de tablas de lavar, como decir, laven las conciencias. Entonces está la silla del político corrupto, la silla del juez corrupto. Y tengo varias más por hacer más adelante. La exposición se cerró con la parte muebles, pero quedó abierta la parte corrupción porque no ha parado todavía. Cuando yo estuve un mes en Tokio exponiendo una retrospectiva en el Museo Hara, le pedí al director que fuéramos a un restaurante y pidiéramos todos los palitos que se comió en esa noche. Y trajeron una palangana con esto, así. Entonces yo los he petrificado con un poliéster, están duros. Se volvieron en un hilo y tiene un cartelito, una etiqueta que dice: comiendo cada día, usted destruye un bosque. Toda mi obra parecería muy diferente una cosa que otra, que las cartas a los lectores, que las coloraciones de agua, que las plantaciones de árboles, que todo eso parece no tener que ver y, sin embargo, el hilo conductor de toda mi obra es el verde.
es la ecología. O sea que la tengo muy clara, ya no se sale más, aunque hayan distintas formas de operar, responden a lo mismo. Por eso te decía esas frases tan lindas de Restany que dice en un cierto momento que todo tiene igual sentido de obra de arte, tanto que sea una o la otra.